puede? Seguro. Seguro, dígame. Dígame, seguro, dígame. Traigo un bote ahorita de agua de allá. El cabo del agua es, viene de las pipas y de los pozos, hombre, todas las pipas las traen limpias. Yo le traigo un bote. Te voy a dar una mano. Dale un traguito a la cerveza, amorcito. ya se te entumió el pie, ¿verdad? Ya he puesto los bloques para estar alto. Suave. En Walmart, ¿cuánto vale esto? Ah, no, claro. Si un pedacito de cuatro postas vale. ¿Cuánto les dio este animalito? ¿Cómo es? 1500 pesos. 1500, sí. Porque digo, sí. Hay como 35 kilos. Pero con qué por 40 kilos, ¿eh? Sí. Ah, sí, dijo, sí. Hay como 35. Te vale, ¿cómo se? Ahorita no, te lo están mandando como a 55 y todo.
uno se los paga 43 a 50. ¿El kilo? El kilo así. Sí, ahora más o menos sale. Pero digo, si sí, tú compras en Walmart, no, cuatro postas esto vale 400 pesos. Sí. Cuatro postitas estas. Pues por eso lo digo, sí. Yo tenía antes a los maletes y todo, nomás que yo ahorita vivía desde ya de edad y verdad y todo, ya no podía ir. Y mis hijos ya no me ayudaban también y todo, no, me vendí mi ganadillo. Hasta caballos tenía y todo, pero y me quedaba ya con ellos, donde los tenía en el corral. Pero ya después empezaron porque se roban aquí todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Son eso, donde quiera hay, eso de los marihuanos y todo. ¿Eh? ¿Ah, sí? Que nomás andan viendo a ver en dónde. ¿De dónde? Hace como un mes me robaron mi caballito. Sí. ¡Qué coraje! Sí. Y lo tengo por allá, y por allá está mi terreno. Es una hectárea 200, hasta le dije a don Rubén. Sí. Consígame quién. Le digo, les doy a 400. Y está muy buen precio. Ya ustedes si un día por ahí todos dicen que se junten o algo, vamos a comprar ese terreno. Sí. Pueden vivir unos cuatro ahí en ese terreno. Sí, fácil. Porque aquí se lo están dando ya terrenitos. Ya más caro, sí. Ahora yo no estoy diciendo, miren, si se organizan y todo, o hasta una sola persona, lo compro. Sí. Pero yo les doy mi papel luego, ¿no? No les voy a... Aquí para que anden arreglando después de terrenos que están comprando. Sí, está difícil. Batallar, ¿verdad? Sí. Y con mi terreno no. Si van a, no van a batallar porque yo les doy el papel. Luego, luego. Es como si cuando uno va y compra una troca, tiene que tener sus papeles. Al momento. A 10 pesos, pues lo que uno paga es hacer los cambios. Claro. Más, y lo de mi tierra y todo, le digo, yo les doy mi papel. Sí. Y hasta allí. Ese es histiercillo desde que ella misma come el animalito. Yo siento que no le iba a ser el grande de la papel, que no fuera la hiel. No, la hiel anda entre el menudo. Okay. Si no es así porque se la haya reventado. Sí, la hiel anda entre el menudo y si se revienta amarga mucho el menudo. Ah, sí. Sí. Entonces, gracias.